Dime, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Sí, tú lo dijiste bien, good morning, pero good morning ¿qué? Good morning, teacher. Good morning, teacher, no. Pero profesora. How are you today? Dime, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que es? Good morning, my mother. Vamos a mirar Chiquigua. ¿Ya? ¿Chiquigua? No, después que venga a la escuela. ¿Cómo pasaste la noche? ¿Cómo pasaste la noche? May. ¿Cómo pasaste la noche? May. ¿Por qué? ¿Por qué May? Estaba solito, por eso pasaste la noche mal. ¿Eh? Tú vas a ver. ¿O tú me puedes pasar un mío? Yo no soy culpable. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Vamos a mandarlo bien. Eso no sintió y se levantó. Ah, tú no conocías a Noel, mira. No sintió y se levantó. Es un zorro, mira. Noel, hay un caballo. Mira. Hay un caballo. Noel, hay un caballo afuera. Ya está bueno, párate para ir para la escuela. ¿Qué es lo que tú estás soñando? La gente despierta no sueña. ¿Qué te estaba soñando? Un buste tuyo. Mira, tú mira, yo. La luz encendida, mira. Porque fue ella que yo. Estaba soñando un burro. ¿Cómo? ¿Un burro? vamos arriba. ¿Tú estás soñando conmigo? Un burro. ¿Y qué sé yo? Como raro. Te queremos mucho. Adiós, Noel. I love you. Bye. Se va a la cámara. Inflador. Es para Hollywood que va. Una bonita mañana. ¿Usted? No, pero mucho. Tremenda mañana, preciosa. ¿Y la bonita mañana, mamá? Sí, preciosa. Muchas gracias. Predicando por allá. Me encanta eso. Eso se ve bien bonito, la mañana cuando uno se levanta se siente la predicación aquí. Eso es lo más, eso es bien bonito. Entre sonido de los pájaros, ya la gente preparándose para el trabajo y para las escuelas, los niños. El sol saliendo. Wow. Vamos a ponerlo para acá para que nos cueste bien. Wow, qué bonito. Llovió anoche, ¿viste? Uh-huh. Llovió. No mucho, pero llovió un poquitico. Ok. Miren, caballero, ya estamos saliendo aquí del barrio La Loma. Saludamos a todos los niños ahí en la cancha ahí. Ellos están contentos, mira la pierna caliente. Aquí donde se juega la lotería. ¿Dónde vamos? Yo creo que un pequeño. ¿Eh? ¿Me va? No. ¿Me va? ¿Eh? ¿Me va para comprarla? Pero marico, vamos a bajar un momentico ahí, queridos amiguitos, un momento. Que oí de la policía en la... En esta calle. Ok. Esta me es un poquito temprano. ¿Este cómo se llama el barrio? Este es La Loma. ¿No, esto es La Loma? Sí, esto es La Loma. Ok. Ya cuando... Andamos todavía por el barrio La Loma, querido. Ya la subida ya pertenece a La Habana. Oh, sí, ya me acuerdo ya. La Habana.
ya me acuerdo ya. No, hoy andamos por el barrio La Loma, caballero, queridos amiguitos. Ya ustedes saben, andamos en RD, en el reparto Consuelo, San Pedro de Macorís. Amén. Enseñate de relaciones. Este barrio La Loma, caballero. Oh, porque no vi relaciones. Ok. Se llama el barrio La Habana. Mira que está ahí. Mira, ahí vive la Xiaomi. ¿Aquí donde vive la Xiaomi? Ok. Gracias, pero gracias. Buena. Mira la tía. Buena. La prima. La prima. Claro. Pero ella se parece a Xiaomi. Esa es su hermana. ¿Su hermana? Ah, yo soy Lázaro, el cubano. Encantado de conocerla a todos ustedes. ¿Y Xiomara, no bajo? No, no baja. Ok. ¿Pero se parece a Xiomara cantidad? Y él es haitiano. Borracho, acostada, linda. Eso no está diciendo Cotinora, no. Que allá está haciendo también ahí. ¿A dónde? Allá estaba ayer, que yo estaba ahí. Ah, pero él está bebiendo, él tiene, yo no sé, como 3 días bebiendo. Él dijo, embute, sí, hablando, va, hablando disparate. Todo bien allá, mi papi, ahí está jodón. Está ahí con una hernia en la columna y es de la cama al baño. Una sola, pero ya está de esa cara. Ya el viernes, vamos para la Plaza de la Salud el viernes. No, hombre, mal, primero en la mano de Dios, no, y después lo de los médicos. Porque a veces el Señor, porque a veces es el que te dice, no, hombre, eso es mentira. El que tiene a Dios lo tiene todo, hombre. El cristiano no tiene por qué despreocuparse. Así mismo, ¿eh? Claro. Bueno, encantado. Bueno, gracias. Mira este barrio, qué bonito, ¿verdad? A la gente, eso aquí se banca también, no se juega la lotería, ¿no? Mira. ¿Eh? Sí, se banca. Aquí no se juega la lotería también. Ok. Vamos a ponerle aquí adelante, aquí, sí, pero se me incómodo, ¿no? Se me incómodo. Se me incómodo. Ok. La bala. ¿Cuánto es el reparto de La Habana? Calle 8. Sí. Mira esto, la calle 8 del reparto de La Habana, increíble, así se llama en la pequeña Habana, la calle 8 en Miami. Andamos activos, caballero, andamos activos por aquí todavía. Bueno, los barrios, las calles, su barrio adyacente de Consuelo. Sus diferentes barrios. Mira, mira, mira. Hoy está suave. Está suave porque esto es una calle muy concurrida, con caliente. Ajá, muy caliente. Está suave hoy. Pero un momento. Esto son de 40, 50, 50 veces. ¡Tanto candela! ¡Locura! Vamos suave. Thank you.
mientras ahí eso que dice banca, ahí donde se juega la lotería, ¿verdad, mi reina? O sea, que aquí juega la lotería, una cosa normal, como en Estados Unidos. Lo único que está prohibido es en Cuba. Mira, aquí viene su negocio. Aquí. Ya se sabe. Como le dije, ahorita pasaba para abajo, pero ahora estamos pasando por arriba. Aquí donde trabaja mi reina. Ahí, ella es la enfermera de este trabajo. Y este es la filial que está ahí. Y estas son las paradas de los motoconchos. La gente llaman, los llaman a ellos para que ellos van a recogerlo. Lo ve con un anfiteatro. Una lástima que no está bien determinado porque está bien grande. Ya este es el barrio de los maestros, ¿no? Este es el barrio de los maestros. Se llama el barrio de los maestros, el maestro Lito. Ok, mira, esa gente solo que tiene a los vecinos. ¿Verdad con los vecinos? Esto se llama pare el que tenga freno. Sí, hay que parar, pero yo pare el que tenga freno. Mira la colita. Aquí se compra oro y plata. Para allá hay una clínica y por aquí estamos. Hay un toro ahí, a ver si lo coge en Cuba ni lo está roquea. Estamos entrando aquí a Sobrillano. Como siempre le he dicho, esto es un barrio que está creciendo demasiado. Mira todas las casas en construcción. Mira, no ve, pura construcción. Barrio que está creciendo súper rápido. Mira, mira esos brillantes ahí ya. Nada, apagarlo porque se la puse que era andando. Mira la tormenta que se está que se está sacando aquí. A Consuelo. Miren que esto. Miren esto, caballero. Esa tormenta se formó al momentico. Mírala ahí, mírala aquí, mírala ahí ya. Te lo dije. Mira los pirulay, escondiéndose ahí. Mira los pirulay. Ahí, escondiéndose la tormenta. Coño, Acere te cogió. Apúrala para que no te mojes, Acere. Mira la tormenta ahí, mira ahí. ¿Cuál? Espérate. Mira la tormenta, caballero. Mira las nubes como están cargadas. Mira las nubes como están. Bien cargadita, bien cargadita. Bueno, la tormenta viene por allá.